Vine con la subprefecta del distrito de Santiago de Cabo para conocer sobre los últimos operativos que se vienen dando a pesar de la renuncia de la fiscalizadora de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo. Vamos a conocer sobre lo que viene aconteciendo. Y a todos los que pueden observar a través de sus plataformas, ¿no? Nosotros, a través de su prefectura, como lo había comentando ya hace mucho tiempo, nosotros venimos trabajando acá en nuestro distrito de Santiago de Cao, mayormente abocados en lo que es Cartavio, porque sabemos que los lugares que funcionan de manera irregular, se podrían decir, ya que no cuentan con sus documentos, certificado de defensa civil o licencia para funcionar, son acá en el distrito de Cartavio, ¿correcto? Nosotros hemos venido trabajando en conjunto con la policía, debo decirlo porque ya hace buen tiempo yo no estoy saliendo a trabajar, no estamos saliendo en operativo en conjunto con la municipalidad, directamente con el área de fiscalización. ¿A qué se debe eso? Nosotros venimos trabajando en conjunto con la policía en lo que son controles de identidad. La verdad es que debo demostrar mi descontento que hasta la fecha no se ha podido lograr ningún solo objetivo, como era el cierre de los locales o una sanción o el que los lugares entren en regla o se puedan formalizar. Entonces, como no vemos resultados, incluso yo ya lo he manifestado porque soy miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que no estamos viendo los objetivos o lo que nosotros estábamos pidiendo o nos veníamos trazando desde el año pasado. Y la gente, pues no, normalmente es a mí o la policía, piensan que es nuestro papel ir y cerrar dichos lugares. No es, como siempre le he dicho, no es la función de la subprefectura, no es la función policial ir a sancionar esos lugares o el cierre, sino netamente del área de fiscalización por parte de la municipalidad, que es el ente sancionador. Licenciado Bardales, antes de salir, mencionaba que sí se estaban logrando estos objetivos, que inclusive había locales que ya no estaban abriendo. Sin embargo, ante la salida del funcionario, nuevamente hemos visto que se están dando la apertura de estos locales. ¿Es cierto eso? ¿De repente usted, en los operativos que hace con la policía de control de identidad, se ha podido dar cuenta? Bueno, yo sigo saliendo todos los fines de semana, no lo voy a decir que salgo sábado y domingo porque a veces es intercalado, sigo verificando que siguen funcionando esos dichos lugares porque funcionan sábado y domingo, siguen funcionando, sé que algunos ya se han formalizado, que ya tienen licencia, pero también hay que decirlo, había veces hay fines de semana que hay disturbios, hay peleas, hay grescas y producto de ellos terminan acá en la comisaría. Yo veo que siguen funcionando los lugares de siempre, los mismos locales de siempre. No sé si ya cuentan con licencia, pero al momento de ingresar, porque tampoco ingreso minuciosamente a todo el ambiente, se supone que si cuentan con una licencia de funcionamiento debe estar exhibida en un lugar visible para que todos puedan funcionar. No he llegado a ver dicho documento, entonces entiendo de que los lugares siguen funcionando de esa manera. ¿Está participando la fiscalizadora, la señora Magaly Arroyo? Como les vuelvo a repetir, yo desconozco porque yo no he salido hasta ahorita y hace meses que yo no salgo con el área de fiscalización. Yo directamente estoy saliendo con la policía en lo que son controles. ¿No han podido reunirse con ellos ahora que hay un nuevo timonel ahí? Yo en la audiencia de Codice habíamos pedido una mesa de trabajo para reunirnos con los funcionarios y poder elaborar un plan de trabajo, que era lo ideal, ver cómo vamos a salir, qué días vamos a salir a hacer operativos, cómo vamos a salir, y así también pues no decir en qué podemos también contribuir de repente. ¿La articulación con la municipalidad? Nosotros reciente vamos a tener una nueva citación que es el día de mañana como miembros de CODISEC para una reunión. Espero volver a tocar este tema porque a veces la gente o la población va contra las autoridades, desconocen que es directamente el ente sancionador es la municipalidad, sino con nosotros. A veces piensan o en su misma desesperación también, pues no, porque a veces dicen que ellos llaman, que el alboroto, que ya están cerrando la calle, que ya están misionando, que hay peleas, que sacan cuchillos, o sea, llaman. Entonces nosotros ya también directamente toca actuar, pero a veces cuando vamos in situ no encontramos eso, entonces por eso es que a veces pedimos el apoyo. Sí estoy en coordinación directamente porque nosotros trabajamos directamente con Serenazgo, pero directamente con la área de fiscalización debo decirlo que no estoy saliendo.
de estos operativos con la Policía Nacional? Mira, nosotros venimos trabajando con la policía, lo que es control de identidad se ha podido encontrar, y igual mismo debo reconocer el trabajo que vienen realizando ellos. Sé que ahorita ellos están buenas cifras en lo cuanto a requisitoriados a personas, sé que tienen buenas, eso, están haciendo operativos tarde, mañana y noche, todos los días lo están realizando, incluso ellos trabajan en Meta y me ha tocado verificar y ellos están en producción, como se los dicen ellos. Pero lamentablemente no tienen unidad móvil. Bueno, esa es una falencia que tiene la comisaría logísticamente, no tiene propia movilidad, siempre depende de las unidades de serenazgo. Sí, ha sido la...